Hoy vamos a tocar la segunda parte de un gran tema eh, que verdaderamente eh, exige hoy mucho más de nosotros, cada vez más, este, tener esta inteligencia emocional, tener este control emocional, tomar conciencia de qué nos está pasando. Eh, efectivamente, o, últimamente una de las preguntas con mayor frecuencia que he visto por ahí cuando... Cuando se ven todos estos desastres que han ocurrido en el planeta, este, en, en Europa, en Latinoamérica, en todas las islas, este, en México, eh, la pregunta es, ¿qué nos está pasando y qué está pasando con el ser humano? Y con el ser humano lo que está pasando es que estamos en un proceso de cambio muy intenso y a veces eh, para que surja lo nuevo, de los grandes crisis que significa la palabra crisis significa cambio eso es lo que significa surgen grandes oportunidades entonces para que entre lo nuevo a veces tiene que, que salir todo lo viejo y tiene que, que ser a veces de forma dolorosa a mí a veces me han dicho oye Nieles, pero de verdad que para que para resurgir y para para realmente tener un cambio de conciencia hay que tocar fondo pues sí, a veces es necesario, porque cuando no entiendes por las buenas, este, la vida te lo pone por las malas, ¿no? Y así sucede en este, en este mundo. Y precisamente por eso hay que estar muy conectados con nosotros mismos, con la fuente, con la madre tierra y cada vez más. Entonces es importantísimo esta conexión, es importantísimo esta unión este, con el Padre Cielo y con la madre tierra. Y además estar en esta armonía y en esta sintonía emocional que cada vez eh, nos pide más eh, nos demanda más estar en ese en esa sintonía en esa armonía porque cuando no estamos en esa armonía empiezan a, a suceder desbarajustes en nuestras vidas y empezamos a vivir cosas caóticas en relaciones, en trabajo en circunstancias entonces verdaderamente, hay que estar muy, muy conectados en la a la fuente universal. Bueno, vamos a entrar este, con este tema este, maravilloso. Yo ya he tocado el otro día ciertos puntos eh, que demandan, que exige tener una buena inteligencia emocional. Hablar de inteligencia emocional es hablar de cómo se controla a uno y de cómo gestiona. Nuestras emociones, cómo tiene este control. Entonces, cuáles son los hábitos de estas personas eh, que tienen alta inteligencia emocional. Y habíamos hablado el otro día de varios que los voy a nombrar rápidamente para este, llegar a donde nos habíamos quedado. Las personas con alta inteligencia emocional reconocen sus sentimientos y los de los demás, o sea no no es eh, nada más yo 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 sino que también entienden que los demás tienen sentimientos y se interesan se ocupan y se preocupan por ellos no la, hay personas que son muy ego que son muy egoístas y que todo funciona en el yo 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 y el mundo les vale gorro y la lo que tú sientas si te dueles, si no te dueles, si te lastimo o no te lastimo eso no les importa no entonces esas personas tienen bajita la inteligencia emocional, mientras que una persona este, con alta inteligencia emocional es consciente y reconoce que no solo mis sentimientos importan, sino los de los demás también. Eh, el, se otro, el segundo factor es que expresan correctamente sus emociones y sus pensamientos. Actúan congruentemente en todo momento. ¿Eh? Entonces hay personas que si no te quieren ver nunca más, pues que no te vean nunca más, este, pero lo que no puedes es estar en misa y repicando, ¿no? Hay que tener congruencia en, en cuanto a emociones y pensamientos. Y si yo creo que yo soy grandiosa, pues realmente me manifiesto como tal y realmente hago contacto con esa emoción, con ese sentimiento, con ese pensamiento y tengo congruencia entre lo que digo, hago, siento y pienso. Esto es lo que eh, representa una persona con alta inteligencia emocional. Eh, son fuertes y no se ofenden con facilidad. ¿eh? La verdad es que eh, ya te pueden insultar, que la verdad es que cada quien tiene derecho a pensar de mí lo que le dé la gana, mientras que yo sepa quién soy. La verdad es que a mí no me ofende ni a estas alturas de mi vida, ni me genera mayor problema lo que piensen los demás. Es más, lo que piensen los demás es asunto suyo, no mío. Yo sé quién soy yo. Y eso es lo único que importa Y entonces esto lo hace tener una alta autoestima Cuando tienes una, una autoestima así de chiquitita Que no crees en ti Pues necesitas estar ofendiendo Insultando, agrediendo o Bloqueando, etcétera no eh, Las personas este, eh, con alta inteligencia emocional Reconocen cuando se equivocan Y rectifican Saben rectificar O sea, me equivoqué, discúlpame este y voy a ver qué hago para resolver esta situación. Eso lo hace una persona con alta inteligencia emocional. No solo sabe pedir disculpas, sino sabe rectificar. Eh, y sobre todo si está en sus manos hacerlo, ¿no? Eh, también eh, una persona con alta inteligencia emocional no busca la perfección. Sabe que la perfección no existe, es una ilusión. Una ilusión que además es del ego, ¿eh? Entonces, hay gente que solo está buscando la perfección y quiere la relación perfecta, la, la mujer perfecta, el hombre perfecto, el, el trabajo perfecto, nada de eso existe, ¿eh? Todos somos humanos y realmente nada de eso existe. Entonces, no buscas la perfección, sino amas y valoras lo que está en tu vida, en el hoy, ¿eh? en el presente. Esta es la realidad, ¿no? Eh, las personas eh, eh, con alta inteligencia emocional se cuidan y saben lo importante que es la salud este hacen ejercicio no tienen adicciones eh, ni drogas ni alcohol etcétera etcétera eh, comen sanamente eh, comen bien equilibradamente y verdaderamente se aman porque nadie puede dar lo que no tiene eh. tú no puedes tener una relación sana si tú no te estás amando nadie puede estar este en una relación plena y completa si tú no estás bien. Para, para amar ¿eh? hay que darse primero a uno mismo ¿eh? y darse realmente amor. ¿eh? Y el amor es el grado superior de saber vivir. ¿eh? Yo me amo y por lo tanto también estoy en posibilidad de compartir lo que yo soy. ¿eh? Esto es parte fundamental de tener una alta inteligencia emocional. Eh, otro factor importante es que se enfocan siempre en lo positivo, aún en la adversidad. O sea, las personas con alta inteligencia emo emocional son resilientes también y no este, reaccionan de, ah, es que todo me pasa a mí, es que es terrible, es que todo el mundo parece estar en contra mía. No, por el contrario, ¿eh? se enfocan en lo positivo eh, y bueno, cuando a mí me sucede algo es para que yo aprenda algo, aunque las circunstancias sean adversas y siempre lo he dicho. Toda adversidad trae bendiciones escondidas. Entonces realmente si tú eres una persona con alta inteligencia emocional, aprenderás a ver y a darte cuenta o a esperar cuál es la circunstancia, aunque no la veas a simple vista, que qué bendiciones te está trayendo esto, ¿no? Que todo está para bien. Entonces finalmente te hará ver y darte cuenta que siempre hay una bendición, que siempre hay una lección que tú tienes que aprender y ver. Para ti, ¿eh? de esta circunstancia adversa que estás viviendo. Eh, también las personas este, con alta inteligencia emocional se rodean siempre de gente alegre y con buenas vibraciones. Eh, no es gente abusiva, no son vampiros energéticos, es gente alegre, gente divertida, gente este, realmente con, con conversaciones conscientes y, e inteligentes y verdaderamente eh, eh, se alejan de personas. Tóxicas, porque esas personas no te dejan nada en la vida, ¿no? Eh, bien, eh, también otra característica fundamental, eh, y aquí ya vamos entrando en un punto donde nos habíamos quedado el otro día, es que defienden su asertividad. ¿eh? Una persona asertiva con alta inteligencia emocional es aquella persona que sabe decir no, ¿eh? Y no es no, ¿eh? Realmente eh, uno de los grandes problemas eh, es que la mayoría de las personas no sabemos decir no. Ay, no, es que si le digo que no, se va a molestar, se va a enojar, se va a sentir conmigo. Entonces estoy pensando en el otro antes que en mí mismo y estoy haciendo un montón de cosas que no me agradan, ¿eh? pero finalmente le estoy dando el poder de mi vida a otra persona. Y al final, déjame decirte algo, corazones, ¿eh? déjenme decirles. Algo, eh, cuando tú vas en contra de ti mismo, al final te lastimas a ti mismo y también estás interfiriendo en la vida de los demás. Eh. Un día vamos a hablar de la ley de la no interferencia, que fue algo que a mí me costó mucho trabajo entender, eh, pero no puedes interferir con la vida de nadie. Si alguien decide matarse, es porque él así lo ha elegido. Si él ha elegido este emborracharse todos los días, así ha decidido vivir y ese será su problema no el mío entonces yo lo único que puedo hacer es quitarme si eso me molesta punto entonces realmente hay que aprender a decir no y hay que aprender a decir basta a las personas tóxicas de tu vida no les intentes arreglar la vida porque de nada sirve ¿eh? todo lo contrario estarás generando un karma que viene hacia ti ¿eh? entonces aguas la ley de la no interferencia es una ley este que es real y eh, kármicamente tiene muchas problemáticas, entonces aprende a decir no y no te sientas más mal por ello. Entre que yo me quede mal y se quede el otro, que se quede el otro, sorry, así es la vida y así tiene que ser porque tienes que aprender a amarte primero tú y después tú. ¿Eh? Es bien importante. ¿Eh? Las personas con alta inteligencia emocional aprecian y valoran lo que ya tienen en su vida. Eh, no están centrando su atención en aquello que les falta, sino que valoran lo bien que están, lo que ya tienen, lo que las personas y con quienes están en su vida. Las personas con alta, con alta inteligencia emocional eh, siempre tienden a evaluar positivamente su vida, sus relaciones, su trabajo, su estatus económico, aunque no sea el que ellos desearían, seguramente desearían algo más pero ya lo están valorando porque ya saben que son merecedoras de todo lo bueno en su vida entonces cuando yo estoy valorando lo que tengo realmente a mi vida viene mucho más porque yo soy quien yo soy y yo soy esa partícula y ese fractal de la fuente entonces soy esa esa inmensidad de abundancia en todas las áreas de mi vida y realmente eh, mis células están siempre escuchando tengan esto siempre muy en cuenta ¿eh? y y ahorita lo voy a platicar un poquito más en el curso de renacer porque realmente eso es justamente lo que vamos a tener que entender mis células siempre están escuchando y escuchan todo lo que pienso y todo lo que siento ¿eh? y ahí está todo el potencial de mi vida entonces aguas porque una persona con alta inteligencia emocional Siempre está apreciando y valorando todo lo que tiene y todo lo que ya es, ¿no? Y en ningún momento siente frustración por lo que aún no tiene. Prefieren enfocarse en lo que han avanzado, en lo que ya poseen, en lo que están aprendiendo, en lo que están creciendo. Y valoran todas las experiencias que les da la vida y que les hace ser como son. Y entienden que todo lo que está pasando es para su propio bien y para su propio beneficio y el de todos los involucrados. Eh, otro factor sumamente importante de las personas con alta inteligencia emocional es que saben pasar página y no anclarse al pasado. ¿eh? Entonces han aprendido a cerrar etapas y a no revivir continuamente aspectos del pasado, ya sean positivos o negativos. Viven en el presente. Entonces las personas verdaderamente con inteligencia emocional viven en el presente y el pasado no existe ya se fue ese de ese ya aprendí lo suficiente hay personas que están siempre repitiendo las mismas historias con todas las personas que suceden en su vida porque no aprenden nunca y están siempre en el pasado por eso lo que resiste persiste ¿eh? hasta que no hayas aprendido tu propia lección ¿eh? entonces realmente hay que eh, desatorarse del pasado, liberarse del pasado, lo que fue ya pasó, ya olvídalo. Eh, hay quien dice por ahí que recordar es vivir. Yo siempre he pensado que recordar es morir. Si tú te pones a ver las personas grandes, ¿eh? las personas muy grandes, se las pasan recordando y recordando y recordando, siempre pan con lo mismo. Y yo siempre lo he dicho recordar es morir. Porque mientras que estás recordando, estás muerto en vida y estás dejando de vivir el presente. Entonces piénsalo dos veces cuando te pongas a recordar y a recordar y a recordar, eh, porque lo que un día fue ya no será. Aquel beso que diste ya no lo volverás a dar hoy. Esta es la verdad. Entonces hay que saber pasar página, no anclarse al pasado y vivir el presente intensamente. Que eso es lo único que tengo. El momento, si yo no estoy aquí dándote esta plática de manera consciente y de manera presente, no te puedo dar una plática. Entonces realmente hay que estar al 100% en el presente. Entonces esto te va a llevar a no vivir en ansiedad, a no sufrir por estrés, a estar en paz contigo mismo, ¿eh? a ser inteligente emocionalmente y a saber cuándo ha terminado una etapa de tu vida y comenzar otra. Sin dejar de crecer por el camino, ¿no? Entonces realmente eh, las personas con alta inteligencia emocional viven el aquí y el ahora. ¿eh? Ni están en el futuro ni están en el pasado. Aquí y ahora, este momento, es lo único que tienen, ¿no? Doce. Eh, las personas con alta inteligencia emocional conocen sus debilidades y sus fortalezas y se mejoren y se mejoran continuamente. Saben cuáles son sus virtudes porque se conocen, saben cuáles son sus puntos fuertes, pero déjame decirte una cosa, también conocen profundamente cuáles son sus debilidades y sus puntos débiles, es decir, cuáles son sus áreas de oportunidad que tienen que trabajar consigo mismos, ¿no? Y esto les hace estar creciendo y evolucionando constantemente, porque cuando algo me choca, me checa. Entonces, constantemente estoy viendo en mi espejo qué me está pasando. ¿eh? Y entonces estoy revisándome con respecto a eso, qué es lo que necesito trabajar y qué es lo que necesito ir viendo en mí. Entonces, esto es bien importante porque esto viene de un proceso de autoconocimiento profundo, un conocerse a sí mismo en toda regla. Y las personas con alta inteligencia emocional tratan siempre de mejorar a sí, a sí mismos. No son perfectos, lo saben, pero sí son perfectibles. Sí pueden ir creciendo y evolucionando cada día. Y sí pueden mejorar continu continuamente. Y manifiestan altos estados de resiliencia. Entonces son capaces de reponerse tras cualquier caída, pero así. ¿eh? Aún con limitaciones no dejan de querer conseguir sus sueños y de crecer por el camino. Siempre, ¿eh? Adelante, arriba y adelante. Y me levanto y otra vez, adelante. ¿Eh? No importa. Si hoy me caigo, hoy me caigo, me vuelvo a levantar y vamos, adelante, ¿no? Entonces las personas con alta inteligencia emocional son así. Y no están culpando al mundo de lo que les pasa, ¿eh? Ni están en plan de víctimas, sino en plan de responsables. Y cuando yo soy una persona con responsabilidad, ¿eh? tengo la habilidad para responder a una situación dada, como dice la palabra. Eso significa responsabilidad. Es la habilidad para responder a cualquier situación que se me presente. ¿Eh? Nada me detiene. ¿Eh? Yo reacciono, respondo y venga, adelante. ¿Qué tengo que aprender? Bueno, me doy cuenta. Y sigo. Por eso, una persona con alta inteligencia emocional no les asusta cambiar. ¿Por qué? Porque saben que el cambio es una constante en la vida. Nada permanece estático. Todo, todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está evolucionando. ¿eh? Eso es justamente para lo que ocurre en crisis en nuestra vida. Es el momento de que todo se caiga y dar un pasecito para seguir adelante, ¿no? Entonces, saben que eh, cambiar forma parte de la vida eh, y que negar el cambio es negar la vida misma. Y, y lo, que, lo único que tengo en la vida es incertidumbre constante. ¿eh? Yo no sé lo que va a pasar en el minuto siguiente. Entonces, realmente tengo que aprender a abrazar cada, cada uno de los cambios, a abrazar la incertidumbre, a aceptar que hay cosas que no puedes controlar y a agradecer las oportunidades que te brinda la vida para cambiar, para reinventarse es, y siempre estar en este proceso de mejora constante. Eh, hay que cambiar pensamientos, formas de actuar, creencias, porque todo forma parte del viaje del desarrollo personal. Y ojo, estamos en un momento de renacer. Y ahorita voy a hablar precisamente de esto que tiene mucho que ver con esa muerte, el renacer, con esa muerte de todo lo que ya no sirve. ¿eh? Entonces, Justamente hay que modificar, hay que cambiar, ¿eh? y la vida nos está diciendo: es hora de que sueltes muchas cosas, muchos patrones, muchas viejas creencias, muchas cosas inútiles que ya no sirven para nada, ¿no? Otro aspecto fundamental de las personas con alta inteligencia emocional es que son proactivos, no son reactivos, ¿no? Entonces, las personas con alta inteligencia emocional. Eh, se mueven antes de que la situación eh, les exija. Siempre proponen nuevos planes, nuevas estrategias, se plantean objetivos, se buscan la forma de ser positivos, tienen una mentalidad y siempre una actitud de éxito y actúan siempre en pos de sus objetivos bien marcados. O sea, este es mi objetivo, pues a por él, ¿no? Eh, miran la vida desde una perspectiva siempre de aprendizaje sabiendo que nada es para siempre pero todo es aprendizaje todas las experiencias me sirven para aprender y para crecer y no de victimismo no están agarrados de ay del pobre de mí y es que nadie me entiende y es que todo el mundo está en contra mía y es que todos los hombres y es que todas las mujeres no sabe qué aquí agarra la batuta de tu vida porque realmente el problema eres tú eh no es nadie más eh entonces, agarra tu historia ¿eh? y agarra y desmenúzala y entiende qué es lo que necesitas trabajar y mejorar en tu vida. Eh, entonces, las personas proactivas no se resignan a un papel pasivo en sus vidas, sino que agarran el toro por los cuernos y realmente son ellos los que escriben su destino. No esperan a que la vida este, les mueva la ficha, y, sino que se mueven ellos, este, se mueven ellos primero y no son reactivos en ningún en ningún caso, ¿no? Eh, también las personas con alta inteligencia emocional son dueños de su tiempo y deciden en qué emplean sus energías. Es decir, yo no estoy sujeta a, a que eh, alguien, ay, es que me llamaron y es que yo tengo que ir porque es que Ay, todo el mundo me está esperando. No, si no quiero ir, no voy. ¿eh? Realmente soy dueña de mi vida, soy dueña de mi tiempo. No estoy a merced de mi ego, ni a merced de grupos sociales, ni a merced de nadie. ¿eh? Sé gestionar mi tiempo, mi tiempo de trabajo, mi tiempo de ocio, mi tiempo de estudio, mi tiempo de relax, ¿eh? mi tiempo de estar con las personas que amo. Establezco mis propios horarios, planifico mi vida, mis tareas, mis objetivos. Y no les importa a estas personas cancelar si con ese tiempo puedo hacer algo verdaderamente útil, algo prioritario para mí. ¿eh? Porque aquí, en esta película, la que importa soy yo, ¿no? Eh, y soy yo, y no mi ego, sino el amor que yo sienta por mí. ¿eh? Entonces es bien importante. Conozco cuáles son mis valores ¿eh? y a ellos y con ellos me uno, ¿no? Empleo mi tiempo y mis días en aquello que me apasiona ¿eh? y que hace bien a mi salud, a mi mente, a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo físico, a mi cuerpo espiritual. ¿eh? Y doy hacia los demás eh, lo que me place como un regalo, porque. Así soy, porque me place hacerlo, porque me gusta hacerlo. Por ejemplo, a mí me place mucho estar aquí con ustedes cada semana y compartirles. ¿eh? Es algo que, que me encanta hacer. Entonces lo hago con mucho amor, este, con mucha energía, con muchas ganas, y verdaderamente hago algo que a mí me gusta y que sé que a ustedes les puede servir también. Y a mí también me sirve, por supuesto, ¿no? Entonces es bien importante emplear tu energía eh, conscientemente y de forma positiva, porque donde pones tu atención y tu energía crece y acontece. Entonces, siempre cuida donde pones tu atención y tu energía. ¿eh? Y sé el dueño de tu vida. ¿eh? Y también otro factor, por último, es que las personas que son. Mmm, que tienen alta inteligencia emocional. Saben autogenerarse momentos de felicidad. Es decir, eh, la felicidad no es algo externo que les viene o no les viene dependiendo de las personas que estén en su vida. La felicidad es una forma de ver la vida y es una eh, forma con la cual yo sintonizo, es algo que está en mí. Entonces, esto es bien importante. Eh, las personas con alta inteligencia emocional saben autogenerarse emociones positivas y que sirven de potenciador de situaciones mágicas. Amigos, compartan este video con las personas que puedan, por favor. ¿eh? Las personas este, eh, que saben autogenerarse momentos de felicidad también manejan las emociones a su gusto y pueden elegir cómo sentirse en cada situación. De esta forma saben generar emociones agradables siempre que les ayuden en su día a día. ¿Eh? Nada está escrito ¿eh? y tú puedes convertirte en una persona con alta inteligencia emocional. Entonces, como ven, las personas con alta inteligencia emocional basan su vida en estos hábitos emocionales. Eh, vivir una vida plena no es difícil si sabes cómo hacerlo y tomas las riendas de tu vida. Y puedes vivir una vida plena, puedes vivir una vida feliz, una vida... Una vida una vida inspirada, ¿eh? ¿Qué quiere decir en espíritu? Y eso te va a dar una creatividad y una alineación constante en tu vida, ¿no? Entonces, los sentimientos no son simples emociones que te suceden, son reacciones que tú eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones y si las controlas, no tendrás que escoger eh, reacciones de autoderrota, de, de depresión, de victimismo. Cuando tú aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia, una senda que no tiene caminos laterales, ¿eh? Realmente no tiene caminos laterales. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal, amigos. ¿eh? Entonces realmente está en cada uno de nosotros, queridos amigos. Este con esto concluimos el tema de eh, inteligencia emocional. Te mando un abrazo lleno de luz, lleno de amor, bendiciones infinitas. Namaste.